Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las rapiditas del día de hoy. Nuevamente estamos de regreso y me da mucho, mucho gusto. Como ven, ya con una cocina nueva, y regresando con una receta mexicana, como debe de ser. Hoy vamos a preparar un molito verde a mi manera. Este mole verde lo como desde niño, desde chiquito, y ya hacía falta. Hoy amanecí con un antojo, hoy es sábado 4, no, 3, 3 de diciembre. Ayer estuvimos platicando en el chat, en el live que hicimos, que me dio mucho gusto regresar también por ahí al canal. Y bueno, pues aquí estamos con esta super receta, mole verde a mi manera. ¿Qué necesitamos? Bueno, este mole verde es muy básico, muy sencillo de preparar. Y lo primero, tenemos nuestra pepita verde, que aquí la tengo yo, pepita de calabaza. Tengo aquí 200 gramos de pepita verde, tengo la mitad de una cebolla, tengo 5 ajitos, tengo cilantro, lechuga, 3 hojas de lechuga. Yo tengo aquí lechuga maple, puede ser lechuga orejona, puede ser lechuga romana. El chiste es que esté verde la lechuga. Tengo aquí medio kilo de tomate verde, que son como 10 tomates verdes, y tengo 11 chiles serranos, porque me gusta bien picosito. Tenemos también aquí 5 pimientas gordas, tipo tabasco, pimienta tabasco, 5, 3 clavos de olor y una cucharadita cafetera de café express, de comino. Puede ser, yo lo tengo en polvo, puede ser comino que viene en semillita, también la mitad de una cucharadita cafetera. Y tengo aquí mi caldo que es cola de res. Voy a hacer colita en mole verde, que ya la puse a hervir, ya saben, con su cebolla, su ajo, y este caldo nos va a servir para hacer el mole. El mole, voy a calentar mientras mi olla de barro. Ahí está. En la olla de barro vamos a sacarle el aroma a nuestras pimientas gordas y a nuestros clavos. Y la pepita también la vamos a asar ahí. El mole verde es muy delicado. Hay mucha gente a la que se le llega a cortar el mole. Yo digo que el mole verde, a la hora de licuarse todos los ingredientes, tiene que ser con el caldo caliente. Si no, se puede llegar a cortar el mole, y pues se perderían todos los ingredientes, ¿no? Así que bueno, manos a la obra. Ya se está calentando acá. Tenemos aquí nuestra licuadora, que vamos a poner nuestros tomates. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tomates. 11 chiles, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pensé que eran 11, es un chile por tomate, ¿no? Serranitos. Y aquí vamos a poner a sofreír con un poquito de aceite nuestra pepita. ¿Ok? Nuestra pepita verde, voy a poner un chorrito de aceite. Ahí está. Y vamos a sofreír un poquito nuestra pepita. Esto es muy sencillo, muy rápido de hacer. 1 minuto, 2 minutos, no tanto, para que no se queme y no se amargue. Y también a la hora que se empieza a calentar, empieza a brincar la pepita. Entonces, por eso es que es un poco asadita, un poco freída, ¿no? ¿Freída se dice? No sé. Bueno. Obviamente nuestra sal, vamos a salar nuestro molito. Ahí está. Qué padre regresar con ustedes con las recetas, la verdad me da mucho gusto. Ayer me divertí bastante en el chat, en el live que hicimos. Los extrañaba mucho, verdaderamente, pero bueno, pues hubo muchas cosas que me permitieron no hacer live y no tener contacto con ustedes. Oigan, ya está saltando la pepita.
se pueden ayudar tapando para que no vaya a brincar, no se les vaya a salir todas las pepitas a la hora que se está calentando. La cola de res, a mí me encanta el mole en cola de res, pero se puede hacer en pollo, se puede hacer en carne de res, en costilla de res, en costilla cargada, se puede hacer en muchos tipos de carne, en cerdo. A mí me gusta mucho en colita, en la cola de res. Oigan, ya está saltando. Este mole verde se hacía mucho en mi casa. A mi mamá le sale riquísimo el mole verde, pero esta receta no es de mi mamá. Esta receta es de mi tía Leti, hermana de mi mamá, que vivió mucho tiempo en Guadalajara y luego en Ciudad Juárez. Y a ella le queda el mole riquísimo. Y a ella, su tip, su, digamos que su secreto, es el comino. Entonces queda riquísimo, riquísimo. También el secreto de ella, de mi tía, es hacer así la pepita, ponerla a asar, a freír un poquito, porque también la pepita te la pueden vender ya molida, ya en polvo, ya preparada, que ya no hay que hacerle nada más que pasarle el caldo y diluir la pepita ya preparada, pero a mí me gusta hacerla, a mí me gusta preparar, ponerle la lechuga. Hay gente que le pone hojas de rábano, gente que le pone pasote, pero repito, esta es a mi manera. Mi mole a mi manera, receta de mi tía Leti. Besos a mi tía Leti, don grande. Bueno, ahí está, ya tenemos nuestra pepita. Perfecto. Oigan cómo salta, cómo brinca, cómo baila. Y vamos a ponerlo en la licuadora. Ahí está nuestra pepita. Y ahora con este mismo aceitito vamos a poner nuestras pimientas y los dos clavos. Con este mismo calorcito vamos a apagarle, y con ese mismo calorcito se va a sacar los perfumes. No necesita ya estar prendido porque la olla, recuerden que una olla de barro guarda mucho, mucho calor. Entonces tenemos la pepita. Vamos a ponerle la mitad de nuestra cebolla. Ahí está. Qué rico el olor de la pepita del mole. Qué delicia. Ahí está, vamos a ayudar, cortamos la mitad de la cebolla, esto se va a tirar, vamos a ponerle nuestro comino, ahí está, vamos a poner nuestros 5 ajos, todo a la licuadora, ok, vamos a poner nuestra pimienta y nuestros clavitos. Ahí está. Padrísimo. Ya salió el perfumito del clavo. Ahí está. Vamos a prender nuestra olla porque ahorita vamos a sofreír nuestro mole. Le vamos a poner un poquito más de aceite. Un poquito. Muy bien. Y ahora vamos a ponerle nuestro caldo. Permítanme, no tengo el cucharón. Ahí está. Que es aproximadamente, vamos a ponerle 3 cucharones de caldo, de nuestro caldo de la cola de res. Son 2 y está caliente. Esto nos va a ayudar a que no se nos vaya a cortar nuestro mole. Vamos a licuar. Si necesita más caldo, pues le ponemos. Está bien, bien licuado. Vamos a poner acá el caldo. Quitamos esto.
Nos queda nuestro cilantro y nuestra lechuga. Apagamos y ponemos cilantro y lechuga. Ok. La lechuga, el cilantro. Y de una vez vamos a salar nuestro molito. Ya saben, a su gusto la sal. Padrísimo, ahí está. Y continuamos licuando. Ahí está. Uy, los olores son exquisitos. Decora nuestra pepita, el clavo, la pimienta, sofrita, no sé cómo se diga, pero ahí ustedes me corrigen, por favor. Y este es nuestro mole. Tenemos nuestra olla calentándose, nuestra olla de barro. Así que vamos. Ahí está. Tenemos nuestro mole. Miren, quiero que vean el color. El color de nuestro mole verde. ¿Ven? Ahí está. Vamos a sofreír. Ya está caliente. Ahí está. Vamos a, ya saben que a mí no me gusta desperdiciar nada. Un poquito que quedó aquí, vamos a poner un poco de caldito. Nada más para limpiar nuestra licuadora y no sé, recuperar lo que se quedó ahí. Ahí está. Lo ponemos. ¡Qué olor! ¡Qué exquisito! Vamos a dejar esto por acá. Vamos a probar ahorita qué tal está de sal. ¡Ay, qué rico! El sabor de la pepita asada, de verdad, es fantástico y está picosito. Bueno, vamos a dejarlo aquí reposar alrededor de 20 minutos. Vamos a dejarlo 10 minutos a fuego fuerte y después de los 10, otros 10 minutos a fuego lento. Y regresamos para ver cómo quedó nuestro mole verde. Bueno, después de los 20 minutos, 10 minutos con fuego fuerte y 10 minutos con fuego lento, vamos a checar. Uy, qué delicia. Ya está nuestro mole. ¡Qué rico! Vamos a apagarle y vamos a traer nuestro mole para acá para emplatar. Recuerden que siempre sus ollas de barro van agarradas de al lado, no de las orejas, porque se puede venir y se puede caer todo. Así que esto está muy caliente. Vamos a poner el trapo para que no se queme y se derrita nuestra tabla. Ahí está. Muy bien. Perfecto. Riquísimo. Qué delicia de mole verde. Vamos a emplatar. Acá está nuestra cola. Nuestra cola de res. A mí me encanta la cola de res. Me encanta. Tiene un sabor. Miren qué delicia. Ahí está. Miren esta. Qué rica. Yo dejé media hora cocer mi cola de res y quedó exquisita. Ahora vamos a servir nuestro mole. Miren qué rico. Ay, qué delicia el olor que desprende nuestro mole, de verdad que es una ricura. Miren qué rico, con unos tamalitos de haba o de frijol. Y si no, con unas tortillas azules, bueno. Miren qué delicia. Este es nuestro mole verde a mi manera. Receta de mi tía Leti.
Ahí está. Miren qué rico, está picosito. Vamos a probarlo. ¡Ay, qué delicia! ¡Mmm! ¡Riquísimo! ¡Espectacular! El mole está picosito, está muy, muy rico. Y lo que está riquísimo es la cola de res. ¡Mmm! Se los voy a mostrar. No saben qué delicia. Mole verde a mi manera. Cola de res. Háganlo, de verdad que les va a encantar. Miren qué rico el color que quedó. Hermosísimo. No se van a arrepentir. Molito verde a mi manera. Con cola de res. Chao. A la próxima. Bonito fin de semana.